Torreón de los Osorio. Ahí tenemos al torreón. Bien bonito, oye. Para la vigilancia de minas de oro. Ajá. Oh, mira, aquí tienes fuente. Había alrededor minas de oro. Es espectacular, ¿eh? Bosquecito de robles. Parece que no sube. Entre eso y el barrillo, que parece que te va agarrando al suelo. Hielo, hielo, hielo. Se va para todos lados. Y me cruzo. Como te metas en la placa, te llevo para donde quieres. Bueno, tiene, como tiene zapatos nuevos, va como Pedro por su casa. Cascada del Gualtón, por ahí abajo escondida. Ahora ponte lo peor, esta la ha hecho calleja. Menos mal que no se han desbrozado recientemente el camino. A ver hasta dónde, porque esto me da que se acaba. Mira, si antes hablo, se acabó la comodidad. Bueno, y hay 20 centímetros. Pero... Bueno, como que fueras por la arena. Yo aquí ya no puedo. Bueno, pues la huella se va bien. El problema es no salir. Hostia, no puedo. Yo he logrado bajar montada.
Claro, tengo más taco. Y la rueda de 29 pues también puede ayudar. ¡Venga, venga, venga! Bueno, es que también eres más pesado. Manuel, por pesado. Con cuarta, ni con quinta, ni con nada. Yo no soy capaz. Un poquito de puja bike. Y entre la pendiente y que te hundes, imposible. Soy capaz, a mí se me cruza y no, no hay tu tía, hasta me caí. Ahí hay otro. Que vuelva a estar otra vez orientado al norte, no sé cómo lo pasaremos. Atascadico que estoy. Y la tele también. Mira qué bien hecho está el camino de Santiago. Camino de Santiago. Alberrés. Con cebadón, 1504. Taberna de Gaya. Está cada vez más emocionante. Cuidado con la cabeza. Oh, está dura. Feeling.
camino de Santiago, al revés. Pero bueno, hoy no hay muchos peregrinos. Llegado. ¡Qué larga y qué buena!